Damitas, caballeros. Buenas tardes. Bien, estamos en el tema del famoso PAE. Entonces aquí hacemos una práctica basada en los videos. Mientras seguimos esperando con santa paciencia lo que nos están preparando en el centro de química, ¿no es cierto? Explicación. Práctica de polímeros. Desde casa. Explicación práctica de polímeros desde casa. Listo. Entonces, esto sería el informe de la práctica número. Tenía fibras, no. Jabón casero, no. Ya, entonces, vamos a ver. Ya, entonces, primero con esto de aquí del primer taller, el que me entregan ustedes el 8 de marzo, ¿verdad? Aquí estás, aquí. Listo. ¿Dónde está? Aquí, poliacetileno y polímeros conductores. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a encontrar aquí en el aula virtual todos estos documentos que ya les mencioné, ¿no es cierto? De los que complementan esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les pido que lean de manera obligatoria, o sea, les he puesto toda una serie de documentos como que para defiendan, ¿no es cierto?, la pregunta, ¿no es cierto?, hablar sobre lo que son los poliacetilenos y los polímeros conductores, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar estos, son cuatro lecturas, fíjate, la lectura del premio Nobel, cuando el señor Ziegler la dio en 1963. Tienen también la lectura del Nobel cuando el señor Natta ganó el premio Nobel. O sea, ambos ganaron el premio Nobel en el 1963 por el desarrollo de esto del catalizador de Ziegler y Natta. Entonces, les he colocado aquí pues las lecturas tanto de Ziegler, que son las consecuencias y el desarrollo de una invención. Estas son las palabras que Ziegler pronunció cuando recibió su premio Nobel en 1963, ¿sí? Y aquí pues te da toda una explicación, ¿no es cierto?, de cómo fue lo que él llegó pues cómo sortear este gran impasse que había, ¿no? Porque el impasse principal era este, ¿no? De que tenían ellos polietileno y que la estructura era muy ramificada y esto lo que causaba es polietilenos de baja densidad. Por tanto, el material no adquiría las propiedades mecánicas que se estaba buscando, ¿de acuerdo? Entonces, gracias al catalizador de Ziegler y Natta, pues se llega a tener pues polietilenos atácticos, isotácticos, simbiotácticos, lo cual le da diferentes propiedades, diferentes características al material, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la explicación que hizo el señor Ziegler en 1963 cuando recibió su premio Nobel, ¿de acuerdo? Luego también está puesto aquí dentro otra lectura, la del Nobel, pero del señor Natta, la del señor Natta, que es la segunda que tú encuentras aquí en el banco de documentos, ¿sí? Esta es un poquito más extensa, Natta es un poquito más específico, dice desde la polimerización estereoespecífica
De acuerdo, el específico es para decir, bueno, estos sustituyentes todos están en el mismo lado o están alternados, todo lo que es táctico a táctico, etcétera, 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 ¿no? ¿Sí? Hace la síntesis autocatalíticas de macromoléculas. Estas fueron las palabras que pronunció Giulio Natta cuando recibió su premio Nobel en el 63, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos son los dos documentos iniciales de lectura, porque gracias a estas contribuciones de Ziegler y Natta es lo que se desarrollan los poliacetilenos. Recuerda que el trabajo es poliacetileno y los polímeros conductores. Entonces, estos dos primeros documentos de Ziegler y Natta, lo que te dan es la base conceptual de cómo funciona el catalizador de Ziegler y Natta. Dices, ah, mira, esto funciona así y pues en términos súper sencillos, ¿cómo se les ocurrió o cómo llegaron los caballeros a esta deducción, ¿no es cierto?, de su catalizador y etcétera, etcétera, etcétera? Por aquí debería empezar tu estudio de este tema, ¿de acuerdo? Leyendo estos dos, tanto el de Ziegler como de Natta, las lecturas del premio Nobel, ¿de acuerdo? Una vez hechas esas dos lecturas, vas a caer en dos premios Nobel, en dos premios Nobel adicionales. Las lecturas de los dos premios Nobel adicionales que te tengo puesto aquí, que son justamente, fíjate, le buscas aquí en polímeros conductores pistas, ¿sí? Y le. No, está compartiendo la pantalla. ¡Ay, no! No puede ser. ¡Ah, es verdad! ¡Oh, gracias! Es verdad, no estaban viendo nada de lo que estaba hablando yo con tanta emoción. Ya, entonces fíjate, estoy aquí en Química Orgánica 2, estoy en archivos y dentro de archivos, en materiales de clase, encuentras papers y dentro de papers, polímeros conductores. Estos son todos los archivos, los documentos que yo les recomiendo leer, ¿sí? Para que no estén navegando por la internet. El problema es que en la internet la información no está completa, pero entre todos estos documentos está. Entonces, como te mencionaba, fíjate, primero aquí te aparecen cuatro Nobel Lectures. Si tú ves aquí en la parte central del monitor, te aparece la primera, la lectura del premio Nobel del señor Ziegler, 1963. Luego te aparece la lectura para obtener el premio Nobel del señor Natta, igual 1963. Entonces, mi sugerencia es que primero empieces leyendo estas dos. Leyendo estas dos vas a tener una idea clara de cuál es el mecanismo que se sigue para esto de los poliacetilenos y los polímeros conductores, ¿sí? O sea, cómo se forman esos polímeros conductores es por la utilización del catalizador de Ziegler y Natta, ¿de acuerdo? Luego te encuentras con una tercera lectura, ¿sí? Que esta es la del señor Higer. Es publicada en el año 2001, pero estas fueron las palabras que pronunció este caballero cuando obtuvo su premio Nobel, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es publicado en este Modern Physics del año 2001, pero estas fueron las palabras cuando recibieron este caballero Higer, recibió el premio Nobel, ¿no? Y aquí él te cuenta cuál es el desarrollo de esos polímeros conductores y te da pues los monómeros con los que experimentaron, o sea, es lo que él contó al mundo, ¿no es cierto? Fíjate, aquí están los monómeros, etcétera, de los y cómo llegaron a que potenciando estos monómeros, ¿no es cierto? Podías tener un polímero que te conduzca la electricidad. Súper interesante. Súper interesante. Esta es la lectura, ya te digo, del señor. Este es de Higer, ¿sí? Y la otra lectura es la de Ishirikawa, que es del japonés, ¿de acuerdo? Porque estos tres recibieron el premio Nobel también. ¿Sí? Papers y aquí te encuentras polímeros conductores, pistas, ¿no? Mira, y la última lectura del Nobel es esta de aquí, ¿no? Que también, ya te digo, es publicada en el año 2001, pero esta lectura fue hecha en el 76, cuando estos caballeros les dieron el premio Nobel, ¿no? Entonces, aquí te explica, ¿no es cierto?, cómo se descubrió las películas de poliacetileno,
¿sí? Y que pues esto daba inicio a una nueva era de los polímeros, ¿sí? A una nueva era de los polímeros, fíjate, estructuras de este polietileno, ¿verdad? Del poliacetileno que tú lo ves aquí, ¿sí? Las fibras, o sea, ¿y por qué fue? ¿Cómo sintetizaron la película? Aquí está mencionado lo del catalizador de titanio, te acordarás tú en las clases de Ziegler y Natta, ¿verdad? Y pues, ¿cómo al doparle? La palabra que ellos utilizan es dopar, es proporcionar, entregar, pues, átomos de halógenos a las fibras del polímero y que una vez hecho eso, fíjate, aquí está el polímero dopado, ¿no? Brum, brum. Pues ellos ven de que ese polímero es conductor de electricidad. Recuerda de que los polímeros inicialmente para la mitad del siglo anterior, todos eran considerados como no conductores. Es decir, y hasta ahora muchos de los polímeros que tenemos a nuestro alrededor decimos, este polímero es no conductor, ¿verdad? O sea, por aquí no hay la posibilidad de tener una corriente eléctrica, ¿verdad? Pero con el desarrollo de estos polímeros del poliacetileno y con estas lecturas de los Nobeles de estos caballeros, vas a tener primero claro el mecanismo propuesto por Ziegler y Natta para pues los polímeros, ¿no? Cómo juntar y cómo irles dando esa orientación, sea táctico, sindiotáctico, a los polímeros. Eso se logra gracias al catalizador de Ziegler y Natta. Se toman esas ideas del catalizador de Ziegler y Natta, se lo lleva a otro sistema que es el del poliacetileno, del acetileno, y pues luego se encuentra que dopándole, encontrándole el poliacetileno, proporcionándole pues halógenos, puedes tener polímeros conductores, que es ya, digamos, un paso más de lo que son polímeros. Es decir, ya tenemos materiales, nuevos materiales, estamos entendiendo, ¿no es cierto? Estamos entendiendo pues la forma en que se van organizando las moléculas al formar el polímero les va a dar su característica, les va a dar su propiedad física, ¿verdad? De resistencia de materiales. Inicialmente era una de esas en lo que se pensaba, ¿sí? Y pues se encuentra otro monómero, se ve de que a este polímero se lo puede fabricar industrialmente y que se le puede dotar de átomos, ¿no es cierto? Como los halógenos, con lo cual ya un polímero se transforma en un conductor. Y es increíble, es que es increíble cómo se va transformando. Esto, entonces, estas cuatro lecturas de estos Nobeles que tú ves aquí en el centro, digamos de que son las lecturas obligatorias, ¿no? Para que tengas el contexto general del trabajo, ¿de acuerdo? Para que tengas el contexto general del trabajo, ¿sí? Lo que te he puesto adicionalmente aquí, ¿sí? Son los papers anexos a lecturas del premio Nobel. Eso es lo que te he puesto ahí. Entonces tú dices, oye, qué interesante esto de los polímeros. Conductores de electricidad. Uno de los usos de esos polímeros en la actualidad son baterías, ¿de acuerdo? O células fotovoltaicas. Entonces aquí, por ejemplo, tienes un documental, fíjate. Polymer Photovoltaic Cells. Células fotovoltaicas poliméricas. Es publicado en 1995, ¿sí? Y pues aquí está la explicación. Aquí está fíjate, estoy abriendo. Por este señor Hugh, y mira, el último autor es Higer, que es el del ganador del premio Nobel, ¿no? Entonces te explican cómo esos polímeros pueden formar parte de las células fotovoltaicas y que esto pues transforme esa energía que viene desde el sol, ¿no es cierto?, en electricidad. ¿Sí? Entonces es ahí donde tienes. Entonces, para hablar de los polímeros, para responder a este primer taller que tienes un mes para hacerlo, ¿no es cierto? Es del poliacetileno y los polímeros conductores, aquí tienes las claves. Y es toda una serie de documentos. ¿Qué documentos debes leerte de forma obligatoria, llamémosle así,
Ah, son las cuatro disertaciones de los premios Nobel. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y pues ya lo tienes. Y si quieres darle más contexto o más cuerpo a tu investigación, o sea, más relleno a tu investigación, pues te he dejado toda la serie de documentos adicionales, pues para que le des una lectura, ¿no? Para que le des una lectura y puedas trabajar sobre ellos. ¿De acuerdo? Dentro de este papers también vas a encontrar los documentos del nylon, lo que te decía, ¿no? Mira, aquí está la patente de 1931 en su texto completo, o sea, no está nada oculto. Sí, aquí está la patente de 1931 de todo lo que es la historia del nylon. Entonces, esto tienes aquí para mí. Condensación, ¿no es cierto? Publicado por estos caballeros, ¿no? Entonces, aquí te explican cómo es lo que van condensando. Fíjate las poliamidas que decíamos en la parte teórica, ¿de acuerdo? ¿Qué mejor que los autores que te vayan explicando, ¿no es cierto? Cómo se van uniendo los reactivos, las condiciones de reacción, todo eso está en la patente, ¿sí? Todo eso está en la patente, te van poniendo ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. En base de esto van a estar las respuestas del taller, ¿no? En base de esto van a estar las respuestas del taller, ¿sí? Y aquí encuentras todo. En Papers para leer, aquí encuentras toda la información, ¿sí?, que tú necesitas para hacer tus dos trabajos, tanto el de los autores de los polímeros conductores como el de los del nylon, ¿de acuerdo? La petición, chicos, la petición es que no se salgan de estos documentos. Es decir, yo quiero investigar sobre los polímeros conductores. Si quieres darle una vuelta por ahí, por la Wikipedia, ¿no es cierto? O por los primeros tres o cuatro enlaces que te aparecen en Google, puedes hacerlo, pero ya te digo, ya lo he hecho yo y la información es muy, muy sencilla, es muy básica, no está explicada a detalle, ¿de acuerdo? Es por eso que antes de enviarles a ustedes a leer, busquen en el internet estas cosas, digo, no, mejor. Vos dales la información. Lo que digo es, en lugar de estarles enviando a que busquen, porque si buscarán en el internet, es demasiado amplio, ¿de acuerdo? Es demasiado amplio eso. Entonces, lo que he preferido es colocarles aquí las pistas, ¿no? Aquí, entre todos estos documentos, que les pido que no se salgan de esto, por favor, que no se salgan de esto, van a encontrar las respuestas a la pregunta, ¿no? De qué son los polímeros conductores, cómo se forma un polímero conductor, y dicho de la mano de premios Nobel, ¿no? Para que esto lo puedan tener claro. ¿Estamos? ¿Alguna duda al respecto de estos dos trabajos que tienen que hacer, el de los polímeros conductores y el del nylon? ¿Algo que quieran decirme? ¿Cómo le ven a la fecha de entrega? Creo que un mes está suficiente para que usted pueda trabajar de forma apropiada. Le escucho. Inge, ¿de cuántas páginas debe constar el trabajo para los dos? O sea, sí, para los dos. A ver, fíjate que el taller de nylon ya lo había configurado yo aquí. Aquí en la unidad 2, déjame ver. Taller de nylon, creo que no les presenté el taller. A ver. Ah, sí, mira, estoy disfrutando. Ah, todavía no les habilito. Pero más o menos, esto debería tener, déjame ver. Aquí se los pongo, ya les voy a habilitar, bien que me lo preguntas. Pero yo creo que será en la misma extensión que aquí está el nylon, ¿no? Mira. Ah, ya, sí, aquí están las preguntas ya traducidas al castellano, bla, 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 bla. Pero ¿cuántas hojas te pido hacer? Ya, nylon y las fibras sintéticas, responder sí. Aquí está. Una vez realizada la búsqueda y que te hayas redactado tu respuesta a todas y cada una de las preguntas, elabora un documento utilizando el procesador. Ya. Ajá, creo que esto es máximo 2 páginas. Ah, instrucciones, déjame ver.
Y esto ya tiene hasta, esto ya tiene, déjame mirar, esto ya tiene hasta rúbrica de evaluación. La rúbrica debe estar. Déjame ver dónde está esto. Para ver cuántas páginas. Sí, pero para el de nylon es suficiente 2 páginas y ya con eso está listo. Yo pensaría igual que para los polímeros conductores y el poliacetileno, 2 páginas y se acabó. No, no, no más de eso. O sea, que también puedas desarrollar una capacidad que se llama síntesis, ¿no? A ver si lo encuentro en la rúbrica, no le voy a poner en un lado. Le voy a buscar dónde está la rúbrica. Esto de nylon. Aquí está el formato de evaluación. Eso. Vamos a ver qué preguntas son las que deben estar aquí. Sobre la historia de nylon tenemos 5 criterios para... ¿Pero dónde está la descripción del criterio? No me aparecen los criterios. Ah, sí, mira. Bueno, aquí están ya las respuestas que deberías considerar, ¿no es cierto? Pero sí, 2 páginas es suficiente. 2 páginas es suficiente. Y esto de la rúbrica también ya la pueden ver ustedes cuando se los active, ¿no? En el cual, pues sí. 1927, ya, perfecto. Sí, 2 páginas suficiente. ¿Qué me preguntó Denis Dayana? Para cada uno de los trabajos, ¿no? Lo que sí tengo que hacer es actualizar las fechas. Pero bueno, tiene una fase de configuración que ya está. Tiene una fase de envío, luego entramos de evaluación y calificación. Ya, bueno, perfecto. Pues ya les voy a abrir este trabajo actualizando las fechas para esto. Y les voy a hacer un formato igualito para el otro taller, para el taller de los polímeros conductores. Bien, más dudas. Más preguntas. Creo que también están incluidos videos aquí, déjenme ver. Ah, videos sobre polímeros, sí. Ya vimos esto de los videos sobre polímeros, ya les enseñé en la clase anterior que no lográbamos colocar el video de los... sí, solo teníamos el del señor Floyd, no teníamos el de Ziegler, ¿verdad? Sí, pero bueno, aquí tienen toda una serie de videos que también pueden ayudar, mira, historia del nylon y del rayón, polímeros, aquí también, o sea, para complementar, ¿no es cierto?, las lecturas que vas a hacer, aquí tienes videos, ¿no? Aquí tienes videos, veo que no sale el video de Singler que queríamos ponerle. Sí, hubo personas que me escribieron. Hubo personas que me escribieron, ¿no es cierto?, que querían participar en la traducción del video de Ziegler, pero como todavía no logro ponerles aquí el video, pues todavía no vamos a hacer eso. Preferible que se concentren, ¿no es cierto?, en estas 2 cosas que tenemos para un mes. ¿De acuerdo? Ya, más preguntas. Y otra pregunta, ¿cuáles son las principales preguntas que deberíamos responder, pero para el trabajo de poliacetileno y polímeros conductores? Las preguntas salen de los cuatro, ¿no es cierto?, lecturas de los de la del de, de, no, de los Nobeles. A ver, hagamos una lista ahora mismo de las preguntas, ¿no es cierto? Pongamos aquí preguntas a responder. Déjame hacer un poquitito más grande a esto. Para que eso. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cuáles son las aplicaciones del catalizador de sibilenata en la fabricación de polímeros conductores? Conductores.
Consultores, listo. ¿Cómo se aplica? Mejor. ¿Cómo se aplica? Empresarizador de sidra innata en la fabricación de polímeros conductores. Listo. ¿Cuáles son los usos? Las aplicaciones. Sí, aquí estamos, ¿no? Ya. Básicamente estas son las preguntas que necesitan responder para lo de los polímeros conductores. Ah, incluso en las lecturas estas que les pongo, hay un documento que está muy bueno. ¿Dónde estás? Este. Este que se llama 50 años después del premio Nobel de Sigler y Natta, que es escrito por este italiano Claverino. Entonces, aquí hace un resumen súper súper sencillito de lo que es la contribución de Sigler y Natta, ¿no? Sí, para que lo tengas pues más clarito, ¿no? O sea, este podría ser un documento inicial para poder leer y entender, ampliar más la información de Sigler y Natta, ¿no? Ya, más dudas. Ahí háganle una captura de pantalla a las preguntas, se las puedo presentar. Ya. Y ahí la tienes, ¿no? Y eso sería, pues, el taller. No sé, no puedo ni siquiera escribir. ¿Cuáles son las aplicaciones? Ya. ¿Por qué se usa el acetileno? ¿Qué hizo? Ya. Perfecto. ¿Ya? Vamos a las prácticas de laboratorio. ¿Dónde están los? Déjenme ver hasta aquí. Aquí en laboratorio, hasta qué video hicieron los amigos. ¿Y es el laboratorio? No, explicaciones prácticas. Déjenme ver hasta qué práctica está hecho. Práctica 4, práctica 3. No hay más prácticas. Veamos si es que no han sacado un video más ellos. Que este es otro canal que apareció en pandemia. Veamos cuánta información tenemos en este canal. Laboratorio de Química Orgánica. Así está, mira. Perfecto. Aquí tienes polímeros. Vamos a ver los videos. Se han sacado más videos. Ah, mira, práctica 6. Síntesis de poliestireno. Práctica 5. Aquí estamos. Entonces, para la práctica aquí, para lo de las prácticas, ¿no es cierto? que duran dos. ¿Cuánto es? ¿Una semana de prácticas? No. Sí. Una semana de prácticas, fíjate, tienes el video que le acompaña aquí a la,
a la práctica, ¿no es cierto? Mira. Entonces tienes síntesis de poliestireno. Y aquí tienes la explicación, ¿no es cierto? Mira. Donde vas viendo, pues, lo que van haciendo los compañeros dentro del laboratorio, ¿de acuerdo? Que está en este canal, que es Laboratorio de Química Orgánica, ¿sí? ¿De acuerdo? Y pues, en base de esto, se responde a las preguntas de la guía de práctica, ¿no? De la guía de práctica, aquí ya ves dónde está la guía de práctica, aquí la práctica número 5. Laboratorio, ¿dónde estamos? Laboratorio, aquí estamos, práctica 5, síntesis de poliestireno, perfecto. Videos y luego se me olvidó la guía de práctica, no abrí, que después se abrí. Muy esto va lento, pero lento, lento, lento. ¿Ya habían encontrado ustedes este canal antes de Laboratorio de Química Orgánica? No. No, bueno, ya les presenté el canal, ¿no es cierto? De Laboratorio de Química Orgánica. Entonces, ahí está la práctica. Aquí está la guía de la práctica, que esto va a aparecer en el aula virtual, ¿de acuerdo? Y hacemos exactamente lo mismo que en la práctica 1 que ya subieron ustedes, ¿verdad? Como es simplemente una práctica demostrativa, usted ve el video, va sacando, ¿no es cierto?, las anotaciones que van viendo del video. Exactamente, la práctica se transforma en responder el cuestionario, ¿no? Responder el cuestionario de la práctica, como no van a ser parte experimental de esto, porque la verdad es que he querido buscarles prácticas algo similares para que puedan hacer en la casa de la misma forma, ¿no es cierto?, en que hicimos la extracción de los colorantes naturales, pero de todo lo que he pasado leyendo y viendo, pues no hay ninguna que me convenza. No hay ninguna que me convenza, todas me parecen prácticas de mezclar goma con agua. La verdad es que no me gusta ninguna como para que la empiecen a replicar en la casa, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos que tener el PAE, sí, lastimosamente el PAE va a ser difícil de que haga estos experimentos como los que vas a ver aquí en el canal, ¿no es cierto?, de Laboratorio de Química Orgánica, ¿verdad? Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, te fijas en el video, abres el video de la práctica que corresponde, en este caso es la práctica 5 de la síntesis de poliestireno que se hace en la facultad, ¿verdad? Práctica número 5, sí. Y ahí lo tienes, ¿no? Entonces ahí van haciendo toda la... van haciendo pues la secuencia de reacciones, vas viendo cómo se paran y bla, 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 ¿de acuerdo? Y se traduce, chicos, en consultas. Se traduce esto en consultas, ¿sí? Para que ustedes pues vayan haciendo las consultas. Luego, en base de clasificación. El informe de laboratorio de la guía de las prácticas, ¿no es cierto? Pues es básicamente, aquí está el realizar el cuestionario. Realizar el cuestionario, ¿sí? O sea, ustedes llega a la guía de prácticas y realiza el cuestionario, ¿vale? Y ya está, ¿de acuerdo? Lo que sí tenemos que ponernos es una extensión máxima para responder a cada una de las preguntas. Yo pensaría que como extensión máxima para cada una de las preguntas podrían ser 20 líneas a espacio y medio con caracteres de 12 puntos. Y ya está, ¿de acuerdo? Y pues la nota sobre 20 se divide para el número de preguntas que tiene el cuestionario.
Fíjate, en este cuestionario, ¿no es cierto?, tenemos 7 preguntas, ¿verdad? En este cuestionario sí, tenemos 7 preguntas, entonces la nota de cada una de las preguntas, tú coges y divides 20 y divides para 7, que 2.8 puntos cada una, ¿de acuerdo? Y sobre eso es lo que se les califica. Lo importante es que tengamos la extensión máxima de cada pregunta, ¿no? Y como les decía, exagerando, 20 líneas para responder esto, ¿no? Cosa de que así también vamos practicando el término de síntesis. Es decir, porque ustedes pueden encontrar muchos documentos de esto, ¿no? Este cuestionario está como un poquito más abierto, porque este cuestionario funciona que yo te doy las preguntas y tú vas a buscar fuera, ¿no es cierto? Es como más libre, decir, ¿dónde busco esto, profe? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Mientras que los otros dos talleres que te estoy enviando y yo te estoy diciendo dónde buscar, que es ahí donde radica la diferencia y la puede ser la complejidad de un sistema con el otro. Es decir, en los dos primeros talleres, el del poliacetileno y el del nylon, yo te digo dónde buscar. Tienes que buscar en estos documentos y ahí está la carpeta en el Teams. Mientras que en los informes de laboratorio, lo que te vas a dedicar es a responder a las preguntas que están aquí, ¿no es cierto? Y pues ya está, máximo 20 líneas a espacio y medio con letra de 12 puntos, Times New Roman o Arial, y ya pues con eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo para hacer las prácticas de laboratorio. Si en el camino los amigos de la química orgánica me facilitan, ¿no es cierto?, más prácticas para hacer en casa, que fue lo que les pedí a ellos. A las personas del centro de química les dije, por favor, ayúdenme haciendo prácticas para que los chicos hagan en la casa, porque lo que tengo todas son prácticas teóricas, que ellos ven el video y responden un cuestionario. ¿De acuerdo? Entonces dijeron, sí, doctor, ya le vamos a estar buscando, pero no se han puesto en contacto. Entonces, aquí vamos medios patojos, muchachos, porque me gustaría hacerles más interactivo, así como hicieron ustedes la extracción de los colorantes, etcétera, pero con esto de los polímeros no encuentro nada que nos pueda satisfacer, ¿de acuerdo? Ya está, ¿qué más? Déjame ver, tenemos que ir planificando la lección, porque estamos en la diapositiva, estamos en la 55, ¿sí? Sí, porque ya la siguiente clase son los poliuretanos. Y en total, esto de aquí tiene 72 diapos. Entonces, yo pensaría, chicos, que en esta semana ya terminamos en estas diapositivas en las clases presenciales que tenemos, ¿no? Porque nos hace falta hablar de poliuretanos. Ajá, la baquelita, formaldehídos, resinas, policarbonato. Que esto se lo va hablando en distintas clases. Resúmenes de las reacciones. Y ya con esto vamos terminando, ¿de acuerdo? Entonces ya podríamos ir planificando una lección, la lección de los polímeros, para, pues yo pensaría que la siguiente semana. Yo pensaría que la siguiente semana con ustedes tenemos clase, hasta el miércoles tenemos clase de orgánica. Entonces, tranquilamente podríamos pensar que para el miércoles... Déjame ver. Miércoles 10 no, sino para el miércoles de la próxima semana. Sí, yo pensaría que para este día, fíjate, que es la última clase de orgánica que tenemos. Para el miércoles 17 de febrero haríamos ya la lección de los polímeros. ¿De acuerdo? Para el miércoles 17 de febrero haríamos la lección ya de los polímeros, porque estamos ya casi por terminar nuestra presentación, más de laboratorio y más de estos dos trabajos que tienen un mes para hacerlo, pues yo pienso que estamos más que suficiente, ¿vale? Entonces, ¿cómo le ven a la fecha del miércoles 17 de febrero para hacer ya la prueba de polímeros? Entiendo de que no tienen ningún problema, entonces me pongo aquí en mi agenda, 17 de febrero del 21, la prueba de polímeros.
A las 11, ¿no? Sí, a las 11. A las 11. Ya. Y el laboratorio vendría entregado en 15 días, tranquilamente. No tengo ningún problema en que se demoren 15 días en entregar el laboratorio. El laboratorio de química orgánica que les estoy enviando hoy día, lunes 8, tranquilamente me lo entregan para el 22. ¿Sí? Labo 5, bueno, que sería labo 2 en este caso, para el 2202. Y así les estoy dando 15 días para el laboratorio, les di hasta el 8 de marzo para el del poliacetileno, ¿no es cierto? Hasta el lunes 8 de marzo para el poliacetileno y hasta el 15 de marzo el del nylon, el taller, ¿verdad? Y estaremos en otro tema. Y estaremos en otro tema, pero bueno, como las notas se van contabilizando, se contabilizan las notas todas al final, pues no hay ningún problema. Lo importante es que tú tengas tiempo para hacer las cosas. Es decir, que no te veas presionado ahora, ¡ay, es que me mandaron esto para mañana! No, sino que te lo envío con tiempo para que puedas ir planificando tus actividades, saber cuánto tiempo le vas poniendo a cada una de ellas, y ya con eso estamos, ¿no? Entonces, poliacetileno, 08 de marzo, y el nylon para el 15 de marzo. Listo. Están dadas las preguntas. Para poliacetileno y nylon, te estoy dando yo las fuentes bibliográficas, te pido que te ciñas a eso. Y para el laboratorio, pues ahí sí tienes, que es para 22 de febrero, ¿no? Y no te olvides que damos la prueba el 17, y ya con eso ya cambiamos de edad, ya pasamos a la tercera edad. No te olvides también de tus wikis, que eso también es trabajo individual y trabajo grupal dentro del aula virtual, ¿no? ¿Dónde está? Disculpe, ¿no podremos programar la fecha de la prueba para el 22, por favor? Pero ya se les va a juntar con otro tema. Oh. Yo no tengo problema, pero ya se les juntaría con otro tema. ¿Qué es el de 22 de qué? ¿De febrero? Sí, de febrero. Bueno, o sea, yo no tengo problema, pues se les va a juntar con más temas. Si quieren eso, encantado de la vida. O sea, ya va a estar muy lejos. ¿A qué me refiero? Ya vamos a empezar a hablar ya de otros temas antes de la prueba. Y decir, uy, pero si este tema de polímeros ya pasamos. Yo no tengo problema. ¿Y cuál es el motivo para aplazarlo al 22? Me gustaría escucharlo. Bueno, es que el viernes 19 tenemos prueba de físico-química. Esa era la razón, nada más. ¿Y qué tiene que ver el 17 con el 19? Físico-química dan después. Bueno, así me comentaron más bien, para poder estudiar. No, pues es que no sé. De gana están estudiando las cosas del final. ¿Y antes de la prueba de polímeros tienen alguna prueba? Creo que no tenemos programado. Ya, entonces perfecto. Pues no, yo la verdad no veo un motivo de fuerza mayor, ¿no es cierto? Les estoy avisando con más de 8 días de anticipación. Les he pedido desde que empezamos el capítulo que vayan leyendo los libros, es decir, que ya vayan estudiando. Entonces, salvo que se acabe el país, ¿no? Esperemos que no suceda, ¿no? Pero no le veo un motivo para aplazar la fecha, la verdad. Doctor. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Perdón por interrumpirlo, pero respecto a eso, nosotros por lo menos en físico-química tenemos el 19 de este mes, si mal no recuerdo, prueba. Entonces, no sé si, como es en la misma semana, el suyo es miércoles y físico-química es el viernes, tal vez pueda aplazar. Hablen con el profesor de físico-química para eso, pues, chicos. La Carito, ya sabe cómo es. Y están hablando con uno de los profesores de la Carito, entonces, no sé por qué quieren. ¿Y cuándo les envió la doctora Carolina la prueba de físico-química? ¿Con cuánto tiempo les avisó? No recuerdo. Bueno, por lo menos saben de la prueba de físico-química, por lo menos con 2 semanas. Y me dicen de que no pueden, de que
no tienen tiempo para estudiar, porque tienen orgánica antes. No sé. Como les decía hace 5 minutos, no le veo un motivo para postergar las cosas. ¿Sí? Así que ya está. Ya les digo, les estoy informando las cosas con tiempo, para que vayan pronosticando su tiempo en lecturas y tanta cosa, ¿no? Yo creo que ya estamos. La verdad es que no tenía nada más para esta sesión, más que dejar claras las preguntas, las fechas, la práctica, y ya la tenemos. Si no tiene nada más, mis estimados, yo me despido. Que tenga una buena tarde, ¿vale? Gracias.